de acabar el mal de la corrupción. Toma ya tu decisión. Ahora es que hay que marchar. Es hora de reclamar la justicia independiente. Y en eso es que está la gente. Ahora es que hay que marchar. No podemos aceptar una justicia incompleta. Al pueblo se le respeta, ahora es que hay que marchar. La patria hay que enderezar. La patria cuenta contigo. Trae al menos 3 amigos. Ahora es que hay que marchar. 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 Este domingo 16, desde la John F. Kennedy esquina Máximo Gómez, deja tu huella en nuestra historia. Es ahora es que hay que marchar. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Voces Nuevas por Uno Más Uno. Hoy, viernes 14 de julio, a 2 días de la madre de todas las marchas. Hoy es un aniversario más de lo que es uno de los hechos de la historia política occidental más importante, que es el aniversario de la toma de la Bastilla, que inaugura la Revolución Francesa, bajo esas consignas de igualdad, fraternidad y libertad. Y que es importante recordar hoy, sobre todo, cuando recordar estos principios de ideas renovadoras, cuando las ideas atrasadas parecen ganar mucho terreno en el mundo. Pero hoy estamos para hablar de ideas nuevas con nuestras invitadas, Melissa Nicolás y Rosa Iris, quienes son activistas fieles y incansables de la Marcha Verde, y que hoy vamos a hablar un poquito de la Marcha Verde y de la juventud. Gracias, Franiel, por invitarnos al programa de hoy. Y aquí estamos, jóvenes de Marcha Verde en pie de lucha. Así es. Y hablando de la Marcha Verde, y que la Marcha Verde es como la moringa, que le han atribuido todos los remedios posibles a todos los males posibles de la República Dominicana. Pero ¿qué es la Marcha Verde? ¿O qué es la Marcha Verde para ustedes? Bueno, la Marcha Verde nació hace unos cuantos meses, a finales del año pasado, a principios de este año, con la noticia de que Odebrecht había realizado una serie de sobornos a funcionarios dominicanos para trabajar una serie de obras en el país. Entonces un grupo de personas indignadas se juntaron y comenzaron a tratar este tema. Y a partir de que en el programa de la Z, Ricardo Nieves, estuvo comentando la posibilidad de que se hiciera una marcha para protestar contra esto, entonces esa idea comenzó a calar y se comenzó a organizar la gran marcha, que fue el 22 de enero. Con la idea de que ya estamos cansados de la corrupción y la impunidad en el país, y por fin hay un movimiento que va en ese sentido, en acabar con la impunidad. Así se llama, buscar el fin de la impunidad. Entonces, este caso ha sido demasiado grande, demasiado descarado para la población dominicana, y es lo que está motivando a la gente a salir a las calles. Y como vimos el día 22, eso fue una fecha histórica, porque nunca en la República Dominicana se había visto tantas personas en la calle protestando. ¿Pero qué es el fin de la impunidad, Rosa? Pues mira, es la expresión de rechazo del pueblo dominicano a los tantos abusos que se han cometido contra el pueblo. El fin de la impunidad es que se sancione a los corruptos, que se lleve a la cárcel a quienes han sobrevaluado estas obras, y esos casos que ya hace varios años están por ahí archivados, que también tienen que ver con corrupción, pues reciban su debida sanción, su sometimiento. Entonces, como decía Melissa, si hablamos de Marcha Verde, estamos hablando de la expresión viva de un pueblo que ha despertado y que dice basta ya, estamos harto, pero con J mayúscula, de tanta impunidad, y en el argot popular, de que se estén tapando uno con otro, de tantas cosas que indignan al pueblo, que nos roban oportunidad de seguir creciendo, de desarrollarnos como país, pero sin embargo no hay un régimen de consecuencia, no hay un sistema de justicia que opere y sancione a quienes cometen estos actos. Desde el 22 de enero, la Marcha Verde ha reivindicado las 4 mismas consignas, que es cárcel a los corruptos,
devolución del dinero de los sobornos, de las sobrevaluaciones y de la financiación ilegal de campañas electorales, la cancelación de los contratos y por último la investigación independiente. Porque es por el sentir popular la única forma de legitimar un poquito este proceso que nosotros hemos querido ponerle un apellido, que es el lodazal. ¿Y qué es el lodazal? O para ustedes, ¿qué es eso del lodazal? Y de cómo, lamentablemente, mientras en otros países de América Latina han habido acciones concretas y reales, como el apresamiento de hasta varios presidentes, hoy condenados, varios presidentes, en la República Dominicana parece que todos caminaron por el lodazal, pero nadie se ensució. ¿Qué ustedes piensan de eso? Bueno, pues tienen un muy buen traje, que pueden caminar por el lodazal sin ensuciarse. Van a tener que patentizarlo y prestárselo a otro presidente, entonces, de América Latina. Por lo visto. Pero yo creo que el pueblo está bastante claro de que es imposible que alguien pase por el lodo sin ensuciarse, por más sabio que sea. Y nosotros, como jóvenes, no vamos a quedarnos indiferentes ante esta situación. Y de hecho, por eso es que hay que marchar. Porque sabemos que están sucios, que están manchados de ese lodazal y que no nos van a engañar. ¿Y tú, Melissa, qué nos cuentas? ¿Cuáles tú crees que son los obstáculos visibles o no visibles para que la República Dominicana cierre el ciclo, digamos, de la impunidad? Bueno, eso no va a ser por ahora. Fíjate que lo más positivo de toda esta marcha verde, de estas movilizaciones que está haciendo la ciudadanía, es que la ciudadanía ha entrado en conciencia, finalmente, de lo importante que es combatir la corrupción. Porque quizás antes aparecían unos que otros casos, pero la gente quizás no se movilizaba tanto como esta vez. Ahora ya sí hemos tomado conciencia de que todo ese dinero que se están robando es dinero que se pudiera haber invertido en otras cosas y hubiéramos podido tener más oportunidades para la gente, especialmente para la gente con escasos recursos. Entonces, el gobierno la tiene difícil porque la gente está concientizada ahora, ya está movilizándose, ya no se va a tranquilizar con cualquier cosita que intenten hacer. Y sin embargo, estamos viendo que el gobierno no quiere ceder ante la presión ciudadana. Podemos ver que el Ministerio Público entregó un expediente bastante deficiente, terrible. No hemos visto ninguna intención de obedecer a las demandas de la ciudadanía, que son las que tú mencionaste ahorita. Apenas se ha tratado el tema de los sobornos, pero las sobrevaluaciones se han mantenido tranquilas. Odebrecht sigue trabajando en el país como si nada estuviera pasando. El presidente puso una comisión ahí que totalmente fuera de lugar, que es prácticamente una burla a la ciudadanía dominicana. Entonces, vemos que hay unos cuantos obstáculos, pero lo importante es que la gente está marchando, está consciente y tenemos la esperanza de que lo vamos a conseguir. Y eso lo vamos a conseguir en las calles, protestando, todo el pueblo. Por supuesto. Pero hablemos de la Marcha Verde en su interior, ¿verdad? Y de los jóvenes en el interior de la Marcha Verde, de los jóvenes y las mujeres, ¿verdad? Porque es importante resaltar que la Marcha Verde, desde sus inicios, ha permitido otra nueva participación, digamos, de las vocerías, de muy diversas, de jóvenes, de mujeres sobre todo. El anuncio de esta marcha, que se hizo ahí en la 27 de febrero. En la Kennedy con Gómez, donde va a ser el punto de partida de esta marcha, fue de un frente de mujeres. De la Marcha Verde. Había en la foto, yo vi que había un banner que decía Mujeres en marcha, ajá, las mujeres verdes, una cosa así. ¿Cómo ustedes evalúan, digamos, la participación como jóvenes y como mujeres en este proceso social que para mucha gente ya es catalogado como uno de los espacios de articulación de nuevo tipo o trascendentales, digamos, en los últimos años de la República Dominicana? Pues mira, la participación de la mujer en Marcha Verde ha sido muy importante, de la juventud. Bueno, de por sí, Marcha Verde es un espacio heterogéneo en el que participamos distintos sectores y ahí hay una expresión viva de clase media, sectores populares, pero la participación de la mujer ha sido importantísima.
y vemos que cada día pues, nos sumamos más y asumimos un liderazgo y una participación muy activa. Y es importante porque de repente tradicionalmente veíamos que eran espacios más de participación de hombres y esto, pero aquí estamos. Como se ha venido desarrollando históricamente, la participación de la mujer, la integración a esta lucha, ¿y por qué no? Somos las que más sufrimos con todo esto de la corrupción. Cuando se mandan estos mensajes tan negativos de impunidad, ¿cuál es el mensaje que se le deja a nuestros hijos? Mientras nosotras educamos con valores, vemos que nuestras autoridades lo hacen con antivalores. Y es un reto y es un desafío, pero nos duele en nuestro país. Y eso nos llama a asumir el reto y seguir adelante. Y bueno, yo quisiera comentar un poco de lo que decía Melissa. ¿Qué retos tenemos nosotros ante la impunidad, ante la corrupción? ¿Cuáles son los obstáculos? Unas autoridades que no asumen el aplicar el régimen de consecuencia. Tenemos todavía como reto que a pesar de todas las pruebas que hay, no se instrumentan expedientes con pruebas lo suficientemente relevantes para castigar a los corruptos. No es posible que continuemos ante una situación en la que los delatores han confesado, se hizo esto, de esta y esta manera, y todavía no se puede instrumentar un expediente lo suficientemente contundente, pero peor aún, esa lista muy selectiva, ahí están todos los nombres, pero se elige a quienes se va a someter. El famoso que están todo lo que son con todo lo que están. Ni son todo lo que están, ni son todo lo que son. Entonces, ¿qué lío es este? Nos quieren enredar con esto. Pero a pesar de esos obstáculos y desafíos, yo creo que tenemos una gran oportunidad, y es que el pueblo ha ido asumiendo conciencia. Yo creo que en la historia dominicana no se había gestado un movimiento tan dispuesto a luchar y defender como lo ha estado haciendo Marcha Verde. Y para las generaciones futuras esto crea un precedente muy importante, porque nosotros no podemos dejar en manos de quienes no les interesa que esto se resuelva la solución y avance en la sanción y condena de esto. Entonces, el compromiso es este domingo 16 de julio a las 9 de la mañana. Vamos a ir juntando desde las 9, pero a las 10 salimos, ¿verdad? El desfile. Sí, ¿cuáles son los datos que la gente tiene que tener claro para este domingo que va a marchar otra vez, que es la marcha número 7 que hace el Movimiento Social Marcha Verde? Aparte también de las iniciativas del Libro Verde o La Llama Verde, ¿cuáles son los datos que tiene que tener la gente claro, Melissa? La gente tiene que tener claro que esta es una marcha pacífica, familiar, como todas las que hemos hecho anteriormente, que se han dado buenísimas. Son unas marchas para caminar, para protestar, pero al mismo tiempo para disfrutar, porque tenemos la esperanza de que vamos a conseguir nuestros objetivos. Entonces nos vamos a ver este domingo a las 10 de la mañana en la Kennedy con Gómez. Todo el mundo tiene el compromiso, como los trinitarios, de traer 2, 3, 4, 5 personas más a la marcha. Y una cosa para añadir, como lo que estábamos comentando ahorita de las mujeres y los jóvenes, que muchas personas piensan, ¿no?, que las mujeres no asumen en política porque no quieren, porque esto y que lo otro, que eso es mentira. En Marcha Verde se ha mostrado que cuando se le da un espacio a las mujeres y a los jóvenes, asumen y hacen un trabajo fantástico. Y eso lo puedo decir también de mi compañera acá. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, porque ya ustedes son visitantes asiduas de este espacio que es Voces Nuevas. A ustedes que nos han acompañado desde sus casas, muchísimas gracias por seguirnos una nueva vez aquí en este espacio Voces Nuevas de 1+1. El compromiso es este domingo 16 de julio a las 10 de la mañana a marchar otra vez por el fin de la impunidad. Es hora ya de acabar el mal de la corrupción. Toma ya tu decisión. Ahora es que hay que marchar. Es hora de reclamar la justicia independiente. Y en eso es que está la gente.
Ahora es que hay que marchar. No podemos aceptar una justicia incompleta. Al pueblo se le respeta, ahora es que hay que marchar. La patria hay que enderezar. La patria cuenta contigo. Trae al menos tres amigos. Ahora es que hay que marchar. 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 Este domingo 16, desde la John F. Kennedy esquina Máximo Gómez, deja tu huella en nuestra historia. Que se han tumbado, santa tristeza la casa le llene, la tristeza del que le faltan los cheles, para educar sus hijos, eso duele, la teta del pueblo la tienen gata, chupando filete con lo que de la gente, machete.